Cicatrices, dramaturgia y dramatización por Rosa Montes. Hoy me apetece un baño. Ha sido un largo día de trabajo en la finca de una amiga. Me desvisto rápido, apenas me veo de reojo en el espejo del baño. ¡Qué gusto el agua calentita! Taparé el desagüe, así el agua estancada templará mis pies fríos. Hace un mes que ya no me depilo. Mis piernas parecen morenas con tanto pelo. El agua acumulada me tienta a sentarme en la bañera. Si tengo la cuchilla aquí a mano. Ay, echo de menos cuando me depilaba, en tiempos prepandemia, cuando la posibilidad de un encuentro sexual podría ser cualquier día. Ay, echo de menos el roce de un cuerpo desnudo descansando sobre mi espalda. Pero qué piernas más bonitas tengo bajo este pelaje. A medida que la cuchilla avanza, deja entrever la piel bajo la pelambrera y aparecen las cicatrices. Es lo que más me gusta de mi cuerpo. Todas ellas hablan de aventuras vividas. La mente me bombardea de recuerdos. Mira, mi primera caída en bici. Era tan feliz siendo niña en el pueblo. Ay, pobre inocente. En la rodilla izquierda tengo dos grandes. En este último viaje me caí de la bici dos veces y ambas heridas en el mismo lugar. ¿Será posible? Vuelvo a la realidad. Ahora con las restricciones y la distancia social, siento que nada tiene sentido. Y la ilusión por vivir aventuras y encontrar pareja se cuela con el agua por el desagüe. Solo me quedan estas cicatrices. Todas ellas lecciones y aprendizajes. Caigo en la cuenta de que hay que vivir intensamente cada momento. Nunca sabes cuánto puede durar. ¿Cuándo será el siguiente? Ese me pasa por la cabeza. ¿Y si tuviese una cicatriz que me recuerde esta reflexión? Quizá aquí, en la muñeca. Así siempre estará visible. Esa noche, el desagüe, además de ilusiones y desesperanzas, tragó algo más.